Las memorias de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle. Cuento número 11. La aventura del tratado naval. Sinopsis. El doctor Watson recibe una carta, que luego se refiere a Holmes, de un antiguo compañero de escuela, Perky Phelps, ahora un empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Woking, a quien le han robado un importante tratado naval de su oficina. Desapareció mientras Phelps había salido de su oficina momentáneamente a última hora de la noche para ver algo de café que había pedido. Su oficina tiene dos entradas, cada una unida por una escalera a un solo rellano. El comisario vigilaba la entrada principal. No había nadie mirando en la entrada lateral. Phelps también sabía que Joseph, el hermano de su prometida Annie Harrison, estaba en la ciudad y que podría pasar. Phelps estaba solo en la oficina. Phelps tiró del cordón de la campanilla en su oficina para llamar al comisario y, para su sorpresa, la esposa del comisario se acercó en su lugar. Trabajó copiando el tratado que le habían dado mientras esperaba. Por fin, fue a ver al comisario cuando el café tardó un poco en llegar. Lo encontró dormido con la tetera hirviendo furiosamente. Sin embargo, no necesitó despertarlo, ya que en ese momento sonó el timbre de su oficina. Al darse cuenta de que alguien estaba en su oficina con el tratado todavía extendido sobre su escritorio, Phelps se apresuró a regresar y descubrió que el documento había desaparecido, al igual que el ladrón. Parecía obvio que el ladrón había entrado por la entrada lateral. De lo contrario, se habría cruzado con Phelps en las escaleras en algún momento y no había escondites en su oficina. No se vieron huellas en la oficina, a pesar de ser una tarde lluviosa. El único sospechoso en ese momento era la esposa del comisario, que se había apresurado a salir del edificio casi al mismo tiempo. Esto fue objeto de seguimiento, pero no se llegó a ningún tratado con ella. Otros sospechosos fueron el propio comisionado y el colega de Phelps, Charles Gorot. Ninguno de los dos parecía un sospechoso muy probable, pero la policía los siguió a ambos ya la esposa del comisario. Como era de esperar, no salió nada. El incidente llevó a Phelps a la desesperación y, cuando regresó a Woking, lo acostaron inmediatamente en la habitación del hermano de su prometida. Allí permaneció, enfermo de fiebre cerebral durante más de dos meses, aparentemente su reputación y su honor habían desaparecido. Holmes está bastante interesado en este caso y hace una serie de observaciones que otros parecen haber pasado por alto. La ausencia de huellas, por ejemplo, podría indicar que el ladrón llegó en taxi. También está el hecho notable de que las terribles consecuencias que deberían resultar de la divulgación de tal tratado a un gobierno extranjero no han sucedido en todo el tiempo que Phelps ha estado enfermo. ¿Por qué sonó la campana? Holmes reúne información útil en Briarbrare, la casa de Phelps, donde también se han hospedado la prometida de Phelps y su hermano. Ella lo ha estado amamantando durante días, mientras una enfermera contratada lo vigilaba por la noche. Joseph también queda para ser útil si puede. Después de ver a Phelps en Walking, Holmes hace algunas averiguaciones en la ciudad. Visita a Laurel Durst, el tío de Phelps, el secretario de Relaciones Exteriores, quien le dio a su sobrino la importante tarea de copiar el tratado, pero Holmes lo descarta como sospechoso y ahora está bastante seguro de que nadie podría haber escuchado su discusión sobre la tarea. Laurel Durst le revela a Holmes las consecuencias potencialmente desastrosas que podrían ocurrir si el tratado cayera en manos de las embajadas de Francia o Rusia. Afortunadamente, todavía no ha sucedido nada a pesar de las muchas semanas transcurridas desde el robo. Aparentemente, el ladrón aún no ha vendido el tratado y Lord Aldous le informa a Holmes que el tiempo del villano se está acabando, ya que el tratado pronto dejará de ser un secreto. ¿Por qué, entonces, el ladrón no ha vendido el tratado? Holmes regresa a Woking sin haberse dado por vencido, pero teniendo que informar que aún no ha aparecido ningún tratado. Mientras tanto, algo interesante ha sucedido en Briarbrae. Alguien intentó irrumpir durante la noche, nada menos que en la habitación del enfermo de Phelps. Phelps lo sorprendió en la ventana, pero no pudo ver su rostro a través de la capa con capucha que llevaba. Sin embargo, vio el cuchillo del intruso mientras se alejaba corriendo. Esto sucedió la primera noche que Phelps sintió que podía prescindir de la enfermera sin que nadie más lo sepa en este momento, aunque Watson lo infiere de la taciturnidad de su amigo, Holmes sabe lo que está pasando. Le ordena a Annie que se quede en la habitación de enferma de su prometido todo el día, y luego que la deje y la cierre por fuera cuando finalmente se vaya a la cama. Esto lo hace ella. Holmes encuentra un escondite cerca de Briarbrare para vigilar después de haber enviado a Watson y Phelps a Londres en el tren, y también dejar que los ocupantes de Briarbrare crean que tenía la intención de ir con ellos, aparentemente para mantener a Phelps fuera de peligro en caso de que llegara el intruso. Espalda. Holmes espera hasta las 2 de la madrugada, cuando aparece el intruso, fuera de la entrada del comerciante de la casa. Va a la ventana, la abre como antes, abre una trampilla oculta en el suelo y saca el tratado. Luego da un paso hacia atrás por la ventana y Holmes lo intercepta, después de lo cual pelean, con Holmes saliendo victorioso pero habiendo sufrido heridas leves. El tratado ha estado en la habitación de enfermo de Phelps todo el tiempo, mientras que el ladrón, Joseph, que normalmente dormía en esa habitación, no pudo acceder. Tocó el timbre en la oficina de Phelps después de pasar a visitarlo y no encontrarlo allí, pero luego vio el tratado y de inmediato se dio cuenta de su valor potencial. Su incapacidad para alcanzar el tratado explica por qué no ha habido consecuencias políticas nefastas. Holmes explica que Joseph había perdido una gran cantidad de dinero en el mercado de valores, lo que explica su necesidad de dinero. Siendo un hombre muy desesperado y egoísta, no le importaban las consecuencias que Phelps podría sufrir por la pérdida del documento. Siempre con un gusto por lo dramático, Holmes tiene el tratado literalmente servido a Phelps como desayuno a la mañana siguiente en 221 B Baker Street, Londres, donde ha pasado la noche bajo la atenta mirada de Watson, aunque no ha habido peligro. Phelps está extasiado, Holmes triunfa silenciosamente y, una vez más, Watson está estupefacto. Holmes explica que varias pistas apuntaban a Joseph el ladrón conocía bien los caminos de la oficina, dado que había tocado el timbre justo antes de ver el tratado. Phelps había mostrado la oficina a sus familiares. Joseph había cenado en Londres esa noche y tomó el tren de las 11 pm a Woking. Phelps esperaba encontrarse con él en el tren. El robo ocurrió alrededor de las 9.40 pm. Era una noche lluviosa, pero no había huellas mojadas en el pasillo o en la oficina, por lo que el ladrón había llegado en un taxi. Y el ladrón que intentó irrumpir en la habitación de Phelps estaba familiarizado con la distribución de la casa y los hábitos de quienes vivían allí. Fin.